Bueno, acá nos encontramos Trenquelauquen, Laguna Hinojo Grande, Club de Pesca Laguna La Redonda. Bueno, estamos mostrando un poquito las instalaciones que tienen, una buena proveeduría con todo lo que el pescador pueda necesitar, venta de leña, venta de gaseosas, bebidas. Y acá, bueno, buen día, acá nos encontramos con Mauro, que es el encargado acá del pesquero. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo andan, Mauro? ¿Todo bien? Acá, bien, mateando desde temprano. Perfecto, bueno, contale un poquito a la gente acá del programa del pescador, las instalaciones que disponés, si hay baños, si hay sanitarios, si hay asadores, un poco. Sí, tenemos todo lo que el pescador puede llegar a necesitar. Bueno, tenemos el camping con la proveeduría, buena costa. El camping cuenta con agua caliente para bañarse, duchas, parrilla. Bueno, toma corriente en todos lados. Y bueno, todo lo que necesitan ya lo ven a proveeduría, lo necesario como para pasar el día. Perfecto, hay servicio de guía, alquiler de botes, de tracker, con y sin guía. Alquiler de tracker sin guía, con guía, botes también para personas que tengan su motorcito. Pueden alquilar. Así que sí, pueden estar. Y bueno, de costa ya lo ves, tenemos 1.5 kilómetros de muy buena costa para la caña y nada, eso, y muy buena pesca, por supuesto. Perfecto. Así que ahora ya vamos a salir a hacer la notita acá con Santiago Hedwin, que está trabajando acá en Laguna Hinojo Grande. Así que bueno, Mauro, gracias por recibirnos, bienvenido al programa, como siempre decimos. Y bueno, ya nos vamos a dirigir a la zona de bajada de lancha para encontrarnos con el guía. Un gusto que estén acá, así que los esperamos. Dale, gracias. Gracias. Hola amigos pescadores, hoy nos encontramos Trenquelauquen, en Laguna Hinojo Grande, pesquero Laguna La Redonda. Bueno, acá con un viejo amigo, conocido guía, Santiago Herlein. Bueno, con un nuevo desafío. Hola en Hinojo, Santi. Sí, Eduardo. Nos acercamos acá a la Laguna Hinojo. Nos habían avisado que estaban dando muy buenas pescas. Así que bueno, vinimos a tantear y vamos a ver qué pasa hoy con el tema del pesca. Está. Así que bueno, ya Santiago es conocido del programa porque le hemos hecho varias notas en distintas lagunas en las que estuvo trabajando. Así que bueno, hoy vamos a hacer un relevamiento acá en Hinojo Grande. Ya vamos a mostrar después cómo se está pescando, qué modalidad, qué equipo, todo eso, como hacemos siempre, para que la gente que se acerque sepa con qué líneas venir, con qué equipo, qué carnada están utilizando. Así que bueno, ya nos vamos a ir para la zona donde Santi tiene la lancha, vamos a embarcar y bueno, esperemos que disfruten de las imágenes. Acá estamos ya en el lugar de pesca, estamos con Sebastián, uno de los guías del equipo de Santiaguito Herlein. Buen día, Seba, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo vas? Bienvenido al programa. Bueno, contanos un poquito a ver qué equipo vamos a estar utilizando acá en Hinojo Grande. Bueno, acá vamos a usar cañas de 4 metros, 4 metros 20, por lo general, con riles medianos tirando a chico, equipo livianito, para no cansarse la mano. Perfecto. Y vamos a usar, por el momento vamos a empezar a pescar con línea de flote, 3 boyas, sin puntero. Sin puntero, sin puntero. Perfecto. Sí. ¿Carnada que estamos utilizando? Carnada, estamos usando mojarra viva. Acá tenemos una medita. Mojarra viva. Bárbaro, joya. Así y también nos comentaban de entradita que anda bien el filé también. El filé de pejerrey, filé de dientudo. Perfecto. Anda muy bien también. Dale, ahí vamos a ir armando los equipos y ya vamos a ir mostrando también los otros amigos que están acá participando de la nota. Dale, gracias. Bueno, gracias. Bueno, espectacular, Sandrito. Buen día, ¿cómo andamos? Todo espectacular, Dudie. Bárbaro. Buenos días. Nos vamos con el otro. Primero, chiquitín. Impresionante. 2 minutos las líneas al agua, 2 pescados. Seguimos. Si visitas Laguna Hinojo Grande en Trenquelauquen, podés contratar los servicios del guía Santiago Herlein. Dispone de lanchas Tracker 650 totalmente equipadas. Celular de contacto 2473-469572. En Facebook, Santiago Herlein. Y también disponemos de embarcaciones en Laguna La Picasa. Si visitas Laguna Hinojo Grande en Trenquelauquen, Quero Laguna Redonda te ofrece los mejores servicios. Dispone de bajadas de lanchas, alquiler de embarcaciones con o sin motor y con o sin guía, sanitarios, sector para acampar, luz eléctrica, parrilleros, venta de carnada, servicio de fileteado y una muy completa proveeduría. Celular de contacto 2392-563852 o 512366. En Facebook, Club de Pesca Laguna Redonda.
Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información, comunícate al 11 25 34 75 22. En zona norte del Río de la Plata, pesca los grandes pejerreyes junto a Galatea Pesca Guía Jorge. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca de Playa Honda. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11 6404 1671. Facebook e Instagram Galatea Pesca. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 22 14 19 44 49 o al 22 15 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunícate al 29 23 51 22 48. En Instagram, Sisao Beach. Facebook, Cristian Sisao Beach. Por un lado tenemos el ya conocido Water, es un traje, digamos, que te cubre hasta la altura del pecho, es una especie de enterito, viene todo fabricado en PVC, en este caso con una bota de goma, una suela rígida, para tener cuidado más que nada el fondo en las lagunas, el fondo barroso, no haya nada que lo lastime, la rigidez en la bota la verdad que está muy buena, y viene todo sellado con calor. Tenemos también el pantalón, que es como el Water, fabricado también en material PVC, también con la bota de goma, con la suela rígida, y además viene con elástico en la cintura, hablando en lo que es PVC. Tenemos por ejemplo la bota Water, en este caso es un poco más corto que el pantalón, la bota Water va a llegar a la altura de la ingle. Bueno, todo pescado parejo ya hasta ahora, ¿eh? Muy lindo, muy entretenido, así que dale, seguimos acá desde... Bueno, seguimos, Santi, acá desde Hinojo Grande, espectacular la pesca, muy lindo. Bárbaro. Seguimos a puro pejerrey desde Hinojo Grande. Vamos, chon querido, espectacular. Seguimos.
que hay. Todos los tamaños. Impresionante. ¿Listo para el agua? Bárbaro. Esto es terrible, echar en el pique que hay. Pero impresionante. Pica. Recién tiré. Caen las ollas y hay pica. Es increíble. Bárbaro. Bárbaro, Feli. Espectacular. Ahí estamos. Y acá tenemos otro, Santi. Espectacular, muy buen espectacular pescador. La pesca. Muy firme el pique, permanente, así que bueno, realmente para recomendar. A pesar de las heladas, disculpa que te interrumpa, sí. El pique sigue firme. Sigue firme, sí, sigue porque firme. A veces la gente le tiene miedo a las heladas, que se enfríe el agua, pero no. Realmente, bárbaro. ¿Ustedes pueden creer que acá en el negocio tengamos una caña como esta? Una gama pampa de 4 metros de largo, portarril de grafito y acero inoxidable, regatón de aluminio a rosca para poder lavar la caña si es que ingresa arena, protector de pasahilos de óxido de aluminio, que es apto para usar con multifilamento. Tiene 4 metros de largo esta caña. Tiene muy buena acción de punta. ¿Cuánta? Yo estoy dale. Tiemblo de la fuerza que estoy haciendo. Es como que estuviese levantándose un pescado de 2 kilos. 14.900 pesos al público contado efectivo. En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata, servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Vení a conocer Balneario Laguna Alsina en familia o con amigos, pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 2923 57 11 18. Cauque Pesca presenta su nueva web para venta de artículos. Encontrá todo lo que necesitas para pesca y camping en cauque.mitiendanube.com o al teléfono 2364 346697, Facebook e Instagram Cauque Pesca. En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 11 63 98 59 96. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 1160 43 32 97. En la
Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible construido con materiales de primera calidad. Excelente ceba de pescado, ideal para la pesca de pejerrey. Mojarras saladas envasadas al vacío, fáciles de encarnar. Nuevos saborizantes para carnadas. Nueva reposera con respaldo, ideal para camping o playa. Venta mayorista al 11-67-25-2300 www.launionpesca.com.ar. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49 Instagram GR Harinados. Con GR Harinados siempre arranca. Bárbaro. ¿Dónde vamos, Andy, querido? Bueno, es impresionante el pique que hay. Una barbaridad realmente, che. Seguimos. Un filé, muy bien.
realmente fantástico. Micro Laguna La Redonda, acá Hinojo Grande, tren Kelauken, con el servicio de Santiago Gerne, para recomendar. Bueno, amigo Chon, espectacular. ¿Con filé? El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. En Laguna La Picasa podés realizar una excelente pesca de pejerrey junto al guía Daniel Gasol. Dispone de embarcaciones Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. Si te llegás a Laguna La Picasa, podés contratar los servicios de La Estrella de Edgardo Nou. Dispone de cómodos departamentos para tu alojamiento y salidas guiadas en lanchas Tracker. Celular de contacto 3382-407475 y 410916. Complejo Kelos, a 8 kilómetros de la Laguna La Picasa en San Gregorio. Organiza tu salida de pesca ofreciendo trackers, guías y cabañas. Cuenta con un amplio espacio verde, parrilleros individuales y mesas en su exterior para disfrutar de un buen asado. Los trackers son Aramendi 630 0 km con Yamaha 40 HP. Comunicate al 33 82 41 65 83. Excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini te ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y La Zona, Concordia. Próximas salidas a los esteros del Iberá, Corriente, junto al equipo de Fishing Excursión. Celular 3382-447311. En Facebook, Hernán Guillermo Fiorentini. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras. Envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios. Ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 1153-364334 en Instagram el.arco.iris. Bueno, acá estamos armando la picadita. Bueno, amigos, final de la jornada acá, desde Hinojo Grande, Club Laguna La Redonda, junto a guía Santiago Gerlain. Bueno, hemos finalizado una jornada de pesca realmente fantástica, fascinante, pique permanente desde que llegamos, tipo 10 de la mañana arrancamos, son las 2 y media de la tarde, cortamos la pesca porque realmente hemos completado el cupo. Mucho pejerrey, mucho pique, está fácil de pescar, así que bueno, para recomendar. Lléguense acá, Hinojo Grande, con los servicios del guía Santiago Gerlain.
Espero que hayan disfrutado las imágenes. Te agradecemos a vos, Santi, por habernos permitido mostrar cómo está la pesca acá en Hinojo. Y bueno, aprovechá para invitar a todos los amigos del programa para que se acerquen. Sí, como dijo Eduardo, la laguna está rindiendo verdaderamente un espectáculo, así que están más que invitados para visitarnos. Tenemos tracker para trabajar de lunes a lunes, así que los esperamos. Bueno, amigos, como siempre, agradecemos a la gente de Payo Argentina por facilitarme toda la indumentaria para hacer mis notas. También queremos agradecer a un auspiciante nuevo, Cauque Pesca, con sus boyas para pejerrey, que realmente andan muy, muy bien. Esperemos que hayan disfrutado de las imágenes, que hayan disfrutado del programa, y desde acá, desde Hinojo Grande, nos estamos despidiendo. Hasta la próxima.